Hola, en este video voy a explicar cómo obtener la raíz de determinada cantidad de números. Al abrir nosotros el DC++ aparece este código que ya está ahí preestablecido, no hay que moverlo porque nos va a marcar error. Este código pues nos ayuda para facilitarnos un poquititito la programación. Ya nosotros al abrir el DC++ nos ahorramos unas poquitas líneas de código. Bueno, para poder utilizar la función para obtener la raíz, vamos a incluir la siguiente librería. Con esta librería vamos a poder utilizar la función, no sé cómo se diga, pero pues estas son sus letras, sqrt. Entonces, primer paso, ya dentro de la función inMain, que es donde nosotros ponemos nuestro programa, vamos a declarar variables. Va a ser del tipo doble. Ya ven que las raíces tienen muchos números y con el pues doble es doble precisión, es decir, tiene más dígitos el número. Entonces, a la variable para sacar la raíz la vamos a llamar raíz, la pude haber llamado de otra manera, el nombre no es muy relevante. Entonces, aquí dice que raíz, la variable raíz va a obtener el valor. Por ejemplo, aquí, si yo quiero obtener la raíz del 25, pongo raíz es igual a sqrt del número 25. Ya saben que con el code y con las... dentro de, sin comillas así, aparece el resultado que obtuvo esa variable. Es decir, me va a aparecer la raíz de 5. Bueno, eso es una explicación nada más para que entiendan esta función. Ahora, comienza el programa. Con el code, aparezco en pantalla... raíz de los números de pues de qué número, pues del 1 al 36, es por un decir, un ejemplo x. Ahora con el ciclo for me ayuda para yo poder utilizar, para poder poner varios datos, es decir, este ciclo va a dar 36 vueltas para sacar la raíz de 36 números. Dentro del ciclo for, raíz es igual a sqrt de i. ¿Por qué i? Porque son varios números, es decir, me va a aparecer la raíz del 1 al 36 en cada vuelta del ciclo for y se va a ir incrementando de 1 en 1, es decir, en la primera vuelta se va a obtener la raíz de 1, es decir, sqrt i. En la segunda vuelta i va a valer 2, en la tercera 3 y así hasta llegar al 36. Con el code aparezco en pantalla, esta es la raíz del número, entre comillas va a aparecer eso, lo que está entre comillas va a aparecer en pantalla. Fuera las comillas pongo i, es decir, i en la primera vuelta del ciclo for vale 1 y en la última vuelta vale 36, es decir, me va a aparecer la raíz del número. Bueno, mejor se los pongo aquí. Fíjense, aquí me aparece la raíz de 36 números. Voy a mover esta pantallita y aquí, fíjense, lo que está entre comillas aparece en pantalla, la raíz del número. Dice la raíz del número 1, la raíz del número 2. Si se dan cuenta, puse i. Quiere decir que en la primera vuelta se va a poner el 1, en la segunda vuelta iba a valer 2, se va a poner el 2, en la tercera vuelta iba a valer 3, se va a poner el 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 36. Y ya fuera de las comillas pongo raíz, es decir, el valor que adquirió en cada vuelta la variable raíz. Supongamos que quiero los números del 1 al 100, pues nada más le cambio ahí el número, en vez de 36 pongo el 100, y se va a obtener la raíz de esos de 100 números. Voy a volver a explicar. Dentro del ciclo de la función inMain declaré variables tipo doble, porque pues son varias decimales, y la llamé raíz. Luego, con el ciclo for, si se dan cuenta, pues se repite en cada vuelta, es decir, aquí se repitió 100 veces, es decir, obtuve la raíz de 100 números. Dentro del ciclo for dice raíz es igual a sqrt de i, es decir, en cada vuelta i se va a ir incrementando. En la primera vuelta i va a valer 1, es decir, raíz, se va a obtener la raíz del 1. En la segunda vuelta i va a valer 2, se va a obtener la raíz de i, es decir, de 2. En la tercera vuelta i vale 3, se obtiene la raíz de 3, y así sucesivamente 4, 5, 6 hasta llegar al 100. Con el code aparece en pantalla la raíz del número, fuera de las comillas i, es decir, se va a ir incrementando. Supongamos que yo quiero, pues, así como
una serie de números que yo quiero que se pongan la raíz del número del 2 en 2 en 2, pues pongo lo siguiente. Y ahora me va a salir la raíz del 1, 3, 5, fíjense, en 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Y así. Esto es, también sirve para hacer un programa de serie. Si quiero que salga la raíz de números del 5 en 5, pues fíjense. Entonces, pues este programa es muy sencillo, si ustedes se dan cuenta, es nada más para pues que tengan unos conocimientos básicos de programación. Aclaro que yo no sé realmente mucho programación, yo también pues ahí voy empezando. Pero pues lo poquito que sé, pues lo aporto y espero ayudarles. Otra cosa, a los que van empezando, el nombre que yo le puse a la variable es, no importa, si yo le pongo vaca, de todas maneras me va a aparecer la raíz, es decir, el nombre de la variable es X, aunque sí es recomendable poner que tenga relación el nombre de la variable con lo que estamos haciendo para no perdernos, es decir, para saber lo que estamos haciendo. Pueden ponerle una simple letra y solo para darle la variable adquiere valores. Por ejemplo, aquí puse in y quiere decir que es independiente el nombre que yo le dé a la variable.